cual, este plan, tal cual fue diseñado en San Luis, es un plan que nos asegura que vamos a tener menos abandono en la escuela, menos repitencia, y que efectivamente los chicos van a pasar de grado porque saben de los temas. Este año también hemos puesto dos nuevos temas, estamos ejecutando dos nuevos temas, una son las escuelas inteligentes y otra las escuelas digitales. Las escuelas inteligentes son escuelas que tienen, digamos, que responder a estándares de conocimiento, de clima escolar, etcétera, es decir, una medición de calidad, y las escuelas digitales, que también es una ley que ha sido aprobada el año pasado, se basa en tres pilares. Son escuelas que están a cargo por ahora de la universidad, o por nosotros tenemos dos de estas escuelas para los niveles primario, secundario e inicial, y tenemos escuelas para adultos. Se basan en que estas escuelas tienen que certificar excelencia, es decir, tienen que certificar ISO, y además tienen que formar parte del plan de escuelas inteligentes. Estas escuelas son escuelas personalizadas, es decir, que cada niño recibe un plan de estudio de acuerdo a su formación, asegurándole que el conocimiento se adquiere como debe estar adquirido. Y además tienen su énfasis puesto en la ciencia, en la tecnología y en el... Va a ser también en terrazas, pero este año vamos a ampliarlo, porque el año pasado, se recuerdan que con los 174.000 asistentes en algunos momentos de San Luis y tal, era difícil caminar por los pasillos. Así que vamos a ampliar, acá tienen los planos, vamos a poner algunas extensiones con carpas para que puedan circular, la circulación sea más sencilla dentro de los edificios. Estamos pensando en tener alrededor de 150 stands, de tal manera de aumentar un poco la cantidad de empresas que asistieron el año pasado. Este año, además, durante San Luis Digital, se va a hacer, asociándonos con el Ministerio de Educación de la provincia, un Congreso Internacional de Educación, que pensamos van a asistir 4.000 de los 7.000 docentes que hay en la provincia. Este Congreso de Educación, como de costumbre, va a contar con la colaboración de algunas personas de Microsoft que siempre nos acompañan, como Mariana Maggio, que veremos que sea conferencista este año también. La idea es que los docentes, a los cuales el 94% hemos capacitados, tengan otra vez la posibilidad de ver, tanto en la industria como en la parte académica, lo mejor que tiene la tecnología para ofrecer. Nosotros estamos muy seguros que San Luis Digital es un proceso, este proceso de 20 años, que hace que la provincia hoy sea la provincia más digitalizada de Argentina, y creo que es el estado más digitalizado de América del Sur. Esto le está trayendo a la gente beneficios concretos. Nosotros necesitamos a la industria, y porque queremos que la industria nos ayude a mostrar los avances que tiene la tecnología y la manera en que la tecnología nos ayuda a todos a mejorar la vida. Estamos convencidos que San Luis Digital además forma un hito dentro de San Luis todos los años, porque conseguimos la participación de la gente. En una sociedad que tiene 450.000 habitantes en total en toda la provincia, el año pasado hubo 174.000 personas. Esto habla de la manera en que la sociedad sanluiseña acompaña este fenómeno, y es con la comprensión de que vivimos en un mundo que no va a volver atrás. Es en la comprensión de que la tecnología ha venido para quedarse y que esto es definitivo. Quiero decir, esta manera acelerada, esta manera exponencial en que la tecnología está presentando cada uno de los nuevos desarrollos, no va a bajar su velocidad, va a seguir aumentando. Y entonces San Luis Digital, el evento San Luis Digital, todos los años le da la oportunidad a los habitantes de San Luis de acercarse a la industria, a la universidad, al Estado, y entre todos tratar de conseguir que haya más personas que estén dispuestos a colaborar diseñando el futuro que todos queremos.